Buenas noches, gente, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien en este domingo. Hoy estamos live nuevamente aquí. Hoy vamos a estar jugando PlayStation y, como en el nombre de la descripción, hoy vamos a estar jugando Spider-Man. Yo realmente no tengo idea por qué yo me tardé tanto en comprar este juego. Pero lo compré ayer, para el beneficio de los que les gusta Spider-Man, o les gustan los superhéroes. Como se dan cuenta, yo soy uno de ellos. Está en $19.99 el, no sé qué, Deluxe Edition. Perdón, debí haberme aprendido el nombre antes de empezar. Eso es cuando haces live improvisado, pues te pasan esas cosas. Anyway, la edición que está en especial en $19.99 es la edición que trae todo, incluyendo los side missions y los side stories. Y me parece que está en un muy buen precio para todo lo que trae. Plus, es uno de los mejores juegos del 2019, así que vamos a entrar un ratito aquí. Jugando esto, vamos a salirme del menú y vamos a entrar en el juego. Ya yo había empezado, empecé la primera parte. Yo dije, voy a jugar esa primera parte antes de empezar el live, por aquello de que si hago el ridículo, pues nadie se dé cuenta. Como quiera, se van a dar cuenta. Pero como ven, este es, como quien dice, el principio de la segunda misión. Hay un corto al principio en una situación donde se encuentra Doctor Octopus. No voy a dar, perdón, creo que toqué algo aquí. No voy a dar spoilers por si acaso hay alguno de ustedes que no ha jugado el juego y es de los que se molestan cuando dan spoilers, como yo. Vamos a subir aquí un poquito para escuchar. Oh, recuerdo esto. Creo que voy a hacer el ridículo ahora ya empezando. Wow. Hashtag debió haber jugado Call of Duty. Tengo que crear una conexión entre las piezas. Ok. Pieza incorrecta. Yo les dije que iba a ser el ridículo. Yo no sé por qué se los anuncié. Tengo que terminar acá. Yes. Me siento que me tardé demasiado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ok. Pienso que tengo que bajar aquí. Que tengo que
A ver aquí, y no. Ya estoy mal. Ok, empecemos de nuevo. Saludos, Mari. Bienvenida. Por favor, no se rían de mí. Es la primera vez que hago esto. Vamos a ver si este otro shortcut que se me acabó de ocurrir funciona. No, este no es. Es este. Muy bien. Ah, no, ¿dónde quedan de eso? Ah, ok. Cristian, saludo. Estamos aquí haciendo el ridículo. Yo les pediría de favor que no me juzguen, pero de seguro ya lo están haciendo. Así que, ok. Esa segunda ruta no me funcionó. No me digan, no me choteen. Es que pienso que algo estoy haciendo mal aquí. Saludos, Howard, bienvenido. Muchas gracias por unirse al stream. ¿Usted entiende mi struggle aquí? Ninguna de las dos formas que me estoy imaginando es. Así que vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver. Y ese tampoco es. O sea, en este momento es el momento en que yo me pongo a pensar y yo digo, ¿por qué no jugué Call of Duty mejor? ¿Por qué me puse a hacer esta misión específicamente en el live? La gente va a pensar mal de mí. La gente va a pensar que yo no sé lo que estoy haciendo. Lo cual es cierto. Pero, ok, vamos de nuevo. No. Ok. Me dice que estaba bien. No sé en cuál de las dos es que estaba bien, pero voy a volver. Ok. Ah. Embuste que era así de fácil. Embuste. Wow. Hay que ser super dotado para hacer esta porquería. In order to send a panel of voltage control, you must bend. No se ríen de mi inglés. Ok. Okay, wait. Ustedes ven. Es más, háblenme, cuéntenme algo en lo que yo logro resolver esta situación.
Okay, ¿dónde están las instrucciones? El primero voy a poner este. El segundo voy a poner este. Tercero voy a poner este. Me escribe cuando quiera, Cristian. Por eso estamos. Estoy aquí haciendo el ridículo jugando Spider-Man porque estaba en especial. Y yo no sé por qué no había comprado el juego antes. Pero aquí estamos. Y acabo de pasar esto. Acabo de pasar esto. Yo espero no encontrarme. Ok. Pero no encontrarme con ninguna otra misión así. Por lo menos en este live. Para que. Para no hacer el ridículo en vivo a través de Facebook y luego a través de YouTube, porque todo lo que transmitimos en Facebook después lo ponemos en YouTube. ¿Ya lo terminaste? Yo me imagino que mucha gente, de hecho, me habían comentado que es uno de los juegos más fáciles para sacar el platino. Vamos a ver si es verdad. Yo no sé por qué realmente yo no lo había comprado. Lo vi en especial muchas veces, lo vi a precio regular muchas veces. De hecho, desde pequeño Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos. No tengo idea por qué no lo había comprado. No sé si tiene que ver con qué estoy haciendo aquí, que no sé qué estoy haciendo aquí. Ok, yo pensé que ya había acabado. Pero aparentemente no es así. Puede ser eso, Howard. Yo no recuerdo si fue de PlayStation 2 el último juego que yo tuve de el último juego que yo tuve de Spider-Man. Realmente los juegos eran basados en las películas de Tobey Maguire. Yo no era muy fanático de las películas de Tobey Maguire. Realmente lo único bueno en esas películas fue Doctor Octopus. Porque ni el Goblin fue bueno en esas películas. Sorry. Si ofendo a algún fanático. Pero que no. Yo creo. Digo, obviamente no sé cómo me va a ir en esta versión del juego. So, no sé si este se va a convertir en mi juego favorito de Spider-Man. No tengo la más mínima idea. Pero. Perdón, que Yuri me está hablando. Ok. Vamos de camino. Esto es algo que todavía, con lo que todavía no me acostumbro. Por lo que estaba, lo que les estaba diciendo. El último juego de Spider-Man que yo disfruté. Le voy a dar pausa para poder hablar con ustedes. El último
El último juego de Spider-Man que yo disfruté era Maximum Carnage de Sega Genesis. Y obviamente lo disfruté más porque podía utilizar el personaje de Venom. Y porque la historia estaba chévere. No sé si este se convierta en mi juego de Spider-Man favorito. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. De hecho, recuerdo que alguien que tuvo el juego primero que yo, obviamente, me mencionó que el juego se parecía mucho en la mecánica como tal del juego al de Batman. Tengo que decirle a esta persona que me dijo eso que no pudo haber estado más equivocado. No se parece nada a la mecánica de Batman. Para nada. Aquí hay que ser un poco más diestro para moverse entre los edificios. En el de Batman era mucho más fácil. So, próximamente estarás recibiendo un texto de mi parte diciéndote lo equivocado que estaba. Así que, pero le estamos cogiendo el swing. Pienso que hay unas misiones donde voy a tener que aprender a moverme más rápido. Pues mira, sí, el de Horizon lo vi. Espérate, creo que me pasé. El de Horizon lo vi que estaba en especial. Supongo. ¿Para cuándo? Mira, Cristian. Lo tengo en planes. De hecho, probablemente haga un streaming de ese juego primero que el de Star Wars. Yo tengo que decir que sinceramente a mí no me gusta cómo se ve el juego. Pero lo voy a hacer. De hecho, eres la tercera persona que me pregunta cuándo vamos a hacer el live con ese juego. Claro, es cierto, Howard, se parece un poco más a... Pero esta persona me dijo, mira, la mecánica del juego es bien similar a la de Batman, cómo peleas, cómo te mueves. Tengo que decir que no entiendo que es así. Es bien parecido, sí, en algunas cosas, pero no es igual. Ok, eso no estaba difícil, realmente no estaba difícil. Si no me salía eso, apago el live y me retiro. Back. Sí, es cierto. Es lo único que se parece en eso.
De hecho, estoy acostumbrado, creo que. Que estoy acostumbrado al botón del de Batman. Y por eso cuando quiero evadir, le estoy dando el botón que no es. ¿Me salió? Do the hand thing, espérate. Okay, ¿para dónde tengo que ir? Sí, ahora es cierto, eso es algo que también tengo que acostumbrarme, que para darle, de hecho creo que en la cruz es para abajo, para la vida. Tengo que acostumbrarme a eso también. Plus, yo pienso que el evadir en el juego de Batman es el triángulo, aquí es este, es el círculo. Vamos a ver por dónde es que tengo que ir. Aquí. Interesante. Ah, rayo, espérate. Ese está igual de grande que el Kingpin. Tajeo. Estoy cogiendo mucho golpe, mucho golpe. ¿Y qué me cuentan? ¿Cómo les va? ¿Qué están jugando? ¿Están? ¿Cómo le fue en este juego desde que lo compraron? Yo estoy loco por ver cuáles son los trajes que puedo hacer unlock. ¡Ay, a rayo! ¡Y a rayo! ¡Corre! No, I'm not leaving. Ah, ahí está. Oye, sí, eso es ahora, es cierto. Yo había visto, no recuerdo dónde fue, si fue en el network o fue, o sea, en el PSN o fue.
Vamos a ver si esto funciona, tirarle cosas. Porque ese gordito está duro. ¡Toma! ¡Anda! Oh, ya me salió. Espérate, ¿qué es esto? Ahora los leo, perdone. A little weird. Funny guy. Vamos a ver. Vamos a subirnos en esta vaina. Aquí es que... estoy cerquita. Estoy cerquita. Ahí está. No entendí eso, Cristian. ¿Estás haciendo streaming también? Sigan a Cristian, que también tiene su canal. Si mal no recuerdo, es Manuflow _. De hecho, ahorita estuvo por aquí Mari. Que Mari también tiene su canal. No sé qué estoy haciendo, espérate. Déjame treparme aquí. Tengo que hacerlo desde la torre. Ustedes ven, ya me perdí. Vamos a ver si desde aquí se ve la próxima antena. No había una cosa verde por aquí. Míralo allí. ¿Qué es ese ruido?
Exacto, sí. Me perdí como que de momento, Howard, pero lo... Como que me perdí de momento. Tú sabes, puedo usar la excusa de que es la primera vez que lo juego. ¿Qué vamos a hacer? Buscar el bultito. Venga. Ahora. Anda. Okay, vamos a hacer el asalto ahora. Es que más o menos según yo veo la dinámica del juego, veo que me va a tomar mucho tiempo terminarlo. Eso es bueno. Anda, le doy el botón que no otra vez. Me salió, me salió. No está ahí, ya se fue. Anda. Si eso hubiese sido real, si se da la metía con el letrero. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Estamos aquí jugando Marvel's Spider-Man. Si todavía usted estaba como yo, que no tenía el juego, aproveche lo que está económico. Está en $19.99 el Full Edition que trae todos los side stories y todo. So, aprovéchelo como yo. No sé por qué, como les dije al principio del stream, no sé por qué me tardé tanto. No tengo idea.
Vamos a ir a... mochila está ahí, vamos a cogerla y vamos a aquí era. Ay, carajo. Okay. Ahora vamos por el laboratorio. ¿Qué hacen esos en ese techo? Me pongo a buscar pleito, me pongo a buscar pleito. Por eso, por eso. Déjame curarme. Ahí está, ahí me fui. Pues mira, no, no he tomado fotos. O sea, literalmente yo compré el juego anoche y no es hasta esta tarde que empecé a jugarlo. Jugué la primera parte, que es donde capturan a Kingpin. Y luego empecé el stream, así que no he hecho nada de los fondos del juego todavía. Pero sí, me dicen que es súper entretenido. Hasta ahora me gusta mucho cómo se ve. De hecho, estoy un poquito arrepentido de no haberlo comprado antes. Digo, no haberlo comprado antes también me ahorró un poquito de dinero, así que tampoco estoy tan arrepentido. Pero hubiese sido un juego que hubiese disfrutado mucho desde hace tiempo. Gente, mañana, obviamente nosotros estamos haciendo streams fijos, miércoles y domingo. Pero pienso que mañana nos vamos a conectar un ratito. Les quiero mostrar algo que compré. Y pienso que a lo mejor les va a gustar mucho. Déjenme ver si puedo enseñarles algo aquí. Ustedes perdonen que me salí de la cámara un momento. Varios streamers estaban jugando juegos clásicos. Yo llevaba tiempo buscando cómo conectar alguna consola clásica o algún emulador, algo que me permitiera jugar juegos clásicos. El emulador no me ha funcionado muy bien porque yo tengo Mac. Obviamente, todos los que probé son un desastre. El mejor que funcionó corrió súper bien, pero la configuración de los botones con el control del PlayStation o del Xbox eran un desastre. Cada vez que se configuraba, entraba el juego, se desconfiguraba, etcétera, etcétera, etcétera. Encontré esta cosita
que les puse un videito ayer mostrando la caja de la consola. Esta consolita realmente es una consolita china, es un board que está corriendo un emulador. Tiene 821 juegos, si mal no recuerdo, y vamos a estar jugando algunos jueguitos clásicos en esto. Solamente hay una cosita que no me gusta, y es que al igual que las consolas clásicas, no tiene un reset en el control, sino que tienes que venir aquí y en este botón específicamente tienes que hacer el reset cada vez que vas a cambiar de juego. Realmente cuando pues se tenía este tipo de consolas, esto es un mini Super Nintendo y tiene 821 juegos de Super Nintendo. Vamos a estar jugando Mario 3, vamos a estar Ninja Gaiden, jueguitos clásicos, vamos a estarlo jugando en esta cosita. Así que maybe mañana nos conectamos, no estoy 100% seguro. Pero maybe mañana nos conectamos, jugamos un juego retro un ratito. Maybe después jugamos un poquito de Call of Duty. Pero mañana es Día de Reyes, así que disfrute con su familia. Todos aquellos que tengan hijos, disfruten con sus hijos. Esa magia de la Navidad no se puede perder. Así que es algo que... Y sí, supiera, es cierto, Howard, tiene juegos de Sega, de hecho. Tiene un juego de Sonic que para nada se parece al juego de Sega. O sea, es como si hubiesen cogido el juego de Sonic y lo hubiesen puesto en dos colores. Es una cosa bien graciosa. Pero tiene dos o tres jueguitos. Yo, como les mencioné, lo que tengo es Mac. Si en algún momento eventualmente estoy... tratando de mejorar el stream, de hacer dos o tres cositas diferentes. Maybe en algún momento adquiera una PC, una torre de PC. Tal vez en ese momento pues puedo usar el OBS y tener las notificaciones y la chulería que tienen la mayoría de los streamings. Por el momento pues yo lo estoy haciendo de la manera que lo estoy haciendo, me funciona. Puedo transmitir 1080 sin ningún problema y obviamente tengo un device justo al lado mío. Yo creo que en algún momento les compartí una foto de cómo es mi setup. Yo tengo un monitor de gaming aquí al frente mío, que es donde estoy viendo el juego que actualmente estoy jugando. Tengo aquí justo de frente mi laptop, mi MacBook Pro, la cual estoy utilizando la cámara de la laptop. Tengo una lucecita detrás, tengo este micrófono que está al frente. Pero todos los comentarios y todas las notificaciones las estoy viendo en mi iPad, que está justo al lado derecho. Por eso es que puedo leerles y contestarles. Pero eventualmente pues quiero adquirir un equipo mejor, un equipo más powerful. Mi intención no es jugar juegos de PC. Yo no me considero que soy un buen gamer de PC, pero sí tener una PC donde me permita tener las chulerías que a la gente le gusta de los streamings. Mientras tanto pues estamos aquí. De hecho, se supone que según el developer de mi game capture, mi computadora no funcione para lo que yo estoy haciendo. A mí me funciona súper bien. Mi computadora no es quad core. Yo puedo transmitir 1080 a 30 frames sin ningún problema. Estoy usando ahora mismo el game capture HD que trae el Garo. Vamos a ver qué es esto. ¿En serio? ¿Otra vez el circuito este que no me pueden poner cosas en las que yo sea bueno? ¿Cómo que, Dios mío? Cooperen conmigo. Por lo menos eso fue fácil. Aquí me chavé. No.
Por lo menos, por Howard, por lo menos estos no han sido tan difícil. O no sé si fue que ya le cogí el piso, pero creo que sí, que ya le cogí el piso. Sí, ya le cogí el piso. Anda, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Hey, ahora sigue esto, se jodió. Ok. Vamos a poner aquí. Este, pero este. Entonces, este, vamos a ponerle este. No. Vamos a ponerle este. Estoy adivinando, gente. O sea, usted por favor trate de no juzgarme. O sea, trate de ser una persona amable y no juzgar a los demás. Yo estoy aquí tratando de no, esto no va ahí. Vamos a ver. No. Eso es. Estoy. Eso fue un chivo. Que me saliera así rápido. Un chivo. Ahora fue. O sea. Vamos a jugar con los duri, mejor. La madre. Ok, no, no, no me voy a rendir, no me voy a rendir. No me voy a rendir. Pienso que aquí hay que dar una mega vuelta. Ok. Y vamos a coger este. 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 ¿Y este qué? Ok. Este vamos a coger este. Este vamos a coger este. Este vamos a coger este. Y ya. ¿Qué hice? Este no es. ¿Tú ves? Eso me pasa por estar adivinando. Debía haberlo buscado en Google antes de empezar y así disimular que sé lo que estoy haciendo. Mientras ustedes me ven y dicen, wow, esta página de los lunáticos sabe un montón. No. Ok, voy a volver a empezar. No sé qué fue lo que hice mal. Pero algo hice mal. Se supone. Ok, vamos a poner esto como estaba.
Maybe este. Tengo que cambiarlo por un voltaje menor. Ok, no, espérate. Este, ok. Vamos a poner este, el que es de 5. El que es de 4. Entonces, no me digan. Se supone que estoy buscando un positivo 8. Por eso. Pues ya llegué a 7. So, este, maybe no puede ser menos 1. Bueno, que ya se estaba puesto. Entonces esto es 4, 4, 5. Me falta uno. No. Ya. Esto fue otro archivo. Entonces me cuentan cómo la están pasando, qué le pidieron a los reyes, si le pidieron algo a los reyes. Nos pueden comentar qué le pidieron a los reyes. Yo lo que le pedí a los reyes y a Santa Claus fue una sola cosa. Porque estaba medio carita. De hecho, a mí me resulta bien interesante este twist que le dieron en la historia, en el juego, esta relación que tiene Peter con Doctor Octopus. ¿Cuál es el personaje favorito o el villano favorito de Spider-Man? Para mí, Doctor Octopus y Carnage. Doctor Octopus y Carnage. Hay muchos villanos que o sea, se mueven en distintos paquines. Este, bueno. Creo que está roto. Oh, shit. Claro. Por eso.
Ustedes ven, esa relación me gusta tanto. Yo no sé si en algún momento en el cómic fue una relación así, no, no que yo recuerde. Nice. O sea que por fin voy a poder usar otro traje. Claro, sí, yo me acuerdo. De hecho, la serie animada era genial. Un ratito más aquí. Okay. Todavía tengo que cogerle como que el truco a esto del swing y cómo moverme entre los edificios, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo solamente en estas cosas de los skills soy bastante parejo. Casi siempre trato de desbloquear cosas de cada una de ellas. Cuando estaba jugando God of War, quise hacerlo diferente, quise concentrarme a lo mejor en la armadura, en lo que me daba un poquito más de vida que en el arma per se. Luego, pues ya cuando llegué a un nivel, pues entonces me concentré en el arma, me concentré en el arco y en la armadura de se olvidó el nombre del nene de God of War. Pero anyway, aquí tienen alguna recomendación. El primero que yo le di un lock fue este. No sé si. Este me parece sumamente interesante. No sé, vamos a desbloquear este primero. Okay. ¿Cuántos me quedan? Ah, ya lo gasté. Okay. Creo que no lo noqué. ¿Tú ves? Sí, pero ahora todos los demás están alerta. No, no fue una brillante idea. Vamos a ver si desde aquí puedo tumbar el próximo. Sí, se formó. Ah, no. ¿Ustedes ven? ¿Qué es eso? ¡Ay! Métele. Oh, granada. Oh. Quiero que sepan que me duele el dedo.
Me curé. Anda. Toma. Oh. Gonna have what? Bueno, creo que más o menos le estoy cogiendo el piso ya a la manera de pelear. Obviamente todavía me falta. La granada. Mala mía que no los leí por un momento. Es que me quedé concentrado en el juego. Anda. Me cura, pero no fue suficiente. Anda, ¿qué fue eso? Y yo que pensé que me iba a brutal. Wow, qué cosa más mala. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentarlo una vez más. Anda, ¿qué pasó? Vamos a ver,
Si logramos sobrevivir a esta. ¡Ah! Menos mal que aprendí a curarme. No hay para tirar. Uy, a rayo. Anda, anda. Corre. He's what? Me acabo de ganar un trofeo, no sé por qué. ¿Será por el que más golpes ha recibido en la última media hora? Estoy acabando con los de este lado primero. Anda. Ahí fue. Pues me di cuenta de eso, Howard, que creo que el cohete se puede desviar y las granadas también. Vamos a ver. Anda, creo que lo logré. Por lo menos ese. Déjame quedarme por acá, que tengo un poquito más de control. Ahí está. Creo que me ha salido varias veces. Vamos a ver si me sale con los misiles. Vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver si ahora sí.
Ahí está. Oh. Eso es. No. Eso es. Muy bien. Hasta ahora el jueguito me gusta mucho. Creo que vamos a hacer un par de stream con él. Qué bueno que hice el gasto. Para los que no lo tengan aún como yo. O como yo, que no lo tenía. Está en especial en $20 en el PSN. El paquete que trae todo, incluyendo Side Stories. Así que si usted no tiene el juego de Spider-Man, cómprelo. Que está muy bueno. Ya tengo estos trajes unlocked. Vamos a ver cuáles son. Bueno, hay un montón de trajes. Este es el de las primeras películas. Este es el Stealth Suit. Nice. Ese no lo voy a usar. Pero nada, gente. Gracias por pasar este ratito con nosotros. Ya llevamos. Vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos más de una hora. Aquí en el stream. Vamos a ver. Sí, me gusta mucho el jueguito. No sé por qué no lo había jugado antes. Pero ya le estamos cogiendo el piso. Así que nada. Nuevamente, muchas gracias por pasar estos ratitos los domingos con nosotros. Como les mencioné ahorita, maybe nos conectamos mañana. Tenemos una consolita ahí de juegos retro. Maybe jugamos un ratito un juego retro. Entonces luego vamos al clásico juego stream de Call of Duty. Nada, gente. Gracias por pasar este ratito con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, dele like, le dé share a este stream. Compártalo con sus amistades que le guste el gaming. Como siempre, les menciono, en todos nuestros streams hay un link, que ese link le pertenece a... O sea, somos parte de Extra Life. Es una fundación que ayuda a instituciones sin fines de lucro, y aquí en Puerto Rico Extra Life está apoyando a la Fundación de Niños San Jorge. Así que si en algún momento usted desea hacer alguna donación, no tiene que hacérnosla a nosotros, puede hacerla a través de ese link. Cualquier ayuda es buena. La ayuda se queda en Puerto Rico. Siempre es bueno aclararles eso, que esto es una fundación que ayuda a los niños de la Fundación San Jorge, que todas estas ayudas se quedan en Puerto Rico. Nada, si usted desea, las donaciones obviamente no son obligadas. Aquí estamos para pasarla bien, pasar un ratito chévere. Pero si en algún momento se anima, no tiene que donar a nosotros, puede hacerlo a través de ese enlace. Se me cuidan, gente, y los veo mañana, maybe.